instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¡Hola, cachorrita! Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Liquid Pad Edge en Rockwell, con un valor de la suerte del 16%. Bien, y era el momento de traerles nuevo gameplay de Liquid Pad Edge. Y recordaremos que pues Jan está siendo tratado como un simple espectáculo. Y pues ahora este maldito desgraciado de Magro, que estoy empezando a odiarlo, pues está aquí metiéndose con Jan, ¿no? Veamos a ver qué pasa, pero obviamente creo que no va a pasar algo bueno. Pues, a darle duro. Recordemos que este es Bad Edge. ¡Bashi, apúrate! Bueno, sigamos donde nos quedamos. Mafioso de Chicago 2. Está bien. Si pierdes, el nombre de Lucky Dog desaparecerá, ¿sabes? Más aún, te verán como un llorón. Urusei. Showdown da. Cállate. Esto es un enfrentamiento. Quiero darme prisa y terminar con esta farsa. Fuzakeagatte. Nani ga Lucky Dog da. Deja de estar bromeando. ¿Qué Lucky Dog ni qué nada? No eres nada interesante. Muy bien, enfrentémonos. Ya empezó el juego. El tipo de Chicago tiró la carta sobre la mesa. No importa si sea un buen movimiento o no. ¡Corre! こっちの手は8とジャックの2ペア. Mira, tengo unos 8 y 2 pares de jacks. ¿Qué? Oye, temeno cardo mekureyo. Hey, enseña tus cartas. Fuzakeagatte. Le respondió. Che. Oye, dile, mekutere. Mira que estar jodiendo. ¡Ey, distribuidor! ¡Dale la vuelta! Se refiere a que el distribuidor le diera la vuelta a las cartas que le tocó a Jan. O eso es lo que entendí. El distribuidor se acerca y voltea la carta frente a mí. Perdón, y voltea las cartas frente a mí. El sonido de las cartas... El contenido de las cartas es de 2. Y cuando termina de voltearlas todas, un rugido se filtró de la boca de los espectadores alrededor.
Mafioso de Chicago 1. Tres cartas. Deus. Kono yarō. Souka. Lucky Dog ga. Naruhodo ne. Souka. Bastardo. Ya veo con que Lucky Dog, ¿ah? Ya veo. この程度の月はあるってことか、てめえ。だったら。そうだ、忘れてたぜ。こっちも掛け金を出してやらねえとな。Me pregunto si realmente existe este nivel de suerte. De ser así... Claro, se me olvidaba. Supongo que también tendré que apostar. El mafioso de Chicago dice eso de una manera burlona y coloca un bolso de piel de cocodrilo sobre la mesa. Y entonces... Temeé ga kachi-suzuketara, koitsu wa omae no mon da. Temeé no mochigane wa sono 10 pon no yubi. Oriru no wa nashi da. Ore o tanoshimasero yo. Si continúas ganando, esto será tuyo. La apuesta será entre esta bolsa de dinero y tus 10 dedos. No habrá vuelta atrás. Haz que me entretenga. No, güey, pues ya vete despidiendo de esa bolsa de dinero, ¿eh? Y Jan sigue ignorándolo. Puntos suspensivos. ¿Es mi imaginación o nuestro valor de la suerte ha subido al 26%? Supongo que eso es bueno, ¿no? El distribuidor se deshace de las cartas que estaba usando y tira de los dados. Abre la nueva caja de cartas y las barajea. Ahora, ¿qué pasó? Nuevamente las cartas se quedan alineadas frente a mí y ese maldito bastardo de mierda. ¡Oye! ¡Sanma yokose! ¿Eh? ¡Y ya no es! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Ey, dame 3! ¡Qué bien! Sin querer seguir escondiendo su estado de ánimo, el maldito bastardo de Chicago me mira burlonamente con una carta en su mano. Mafioso de Chicago 4. ¡Ey, tú! ¿De verdad no tienes intención de ver tus cartas o de tomar alguna? Showdown. Enfrentamiento. Bueno, aquí una pausa. Realmente no sé qué se refiere Jan con enfrentamiento o showdown, que es una palabra en inglés. Pero a mí se me traduce esa palabra en inglés como enfrentamiento, combate. Por eso lo dejé así. Pero realmente no sé qué, si esa palabra tiene algún significado especial entre el juego del póker. Realmente no sé. Así que perdónenme si a veces se llegan a confundir en esta parte. ¿Qué? ¡Cacco tsukeyagatte, inukuro ga! ¡Sate! ¡Y jimei o kikaseru yo, Deiban yaro! ¡Mira que actuar tan arrogante! ¡Maldito cachorro! Bueno, déjame escuchar unos buenos gemidos, bastardo de Deivan. El bastardo de Chicago coloca sus cartas sobre la mesa. Eran unas cartas coloridas y rayadas. ¡Kondo wa ii te da ze! ¡Full House! ¡Ohime ga futari narandera! ¡Oi! ¡Kojiki yarou no kaado o hirake! Esta vez he obtenido una buena mano. Full House. Las dos princesas están sobre la mesa. ¡Ey! Muestra las cartas de este bastardo cobarde. Distribuidor. Sí. Las cartas frente a mí fueron volteadas. Al ver la primera,
En ese momento, los mafiosos circundantes se burlan. Al voltear la segunda carta, el bastardo de Chicago alcanza el mango de su cuchillo clavado en la mesa. La tercera carta es dos. Todavía un par. Los mafiosos miraban el lugar con sus rostros rojos como si estuvieran aguantándose al mirar a una mujer. La cuarta carta es dos. La quinta carta, perdón, la risa desapareció de los alrededores. Ahora sí, la quinta carta es dos. Nino, Four of a Kind. Dos de una clase. Entonces, con eso que dijo Jen que tuvo dos de una clase, yo me imagino que tuvo 3-2, porque creo que las cartas tienen números, aparte de los dibujos, tuvo tres cartas que son dos, y de una clase, no sé si se referirá al dos de cada clase, porque había, creo que monedas, bastones, copas, algo así de los dibujos, no sé si se refiere a eso. Entonces supongo que eso es una mano más alta que la de Full House, por la reacción de Magro, supongo, de verdad. No sé de póker. Pero bueno, Magro aquí gritando. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¿Qué significa esto? ¡Ey! ¡Maldición! Con una carta sudorosa, el bastardo de Chicago aparta la mirada de mí. Luego lanza quejas hacia el distribuidor que estaba pálido. ¡Ariene! ¿Qué? ¡Oye! ¡No puedo creerlo! ¿Qué significa esto? ¡Ey! Lo siento mucho. Parece que se quedó un poco atónito. ¡Ey! Ante la clara señal de Dave, el distribuidor asiente con una cara pálida. Distribuidor, reemplazaremos las cartas. Mira, nuestra barra de la suerte subió al 76%. Pues creo que cada vez que Jan gane, sube nuestro valor de la suerte. Vamos a tener más suerte. Entonces, pensando lógicamente, supongo que mientras más suerte tengamos, mejor mano vamos a sacar. ¡Oh! Es divertido caerle la boca a los desgraciados arrogantes que se creen la última Coca-Cola del universo. Y fíjense que Jan ni toca las cartas, ¿eh? Jan, eres lo mejor, güey. Puto amo. Puto amo. El distribuidor toma la caja de cartas nuevas y las saca. Las barajea. Y luego mira la mesa y las vuelve a barajear. ¡Qué bastardo tan habilidoso! Las cartas descartadas de antes las había colocado en un lugar bueno para ser ocultadas. Es un truco tan cliché. Ya veo. ¡Ah! Sí, el distribuidor está haciendo trampa para que el Magro saque buenas manos. Pero curiosamente, cuando voltea las de Jan, ¡sorpresa! ¡Oye, esto suena chido! Con razón Dave tan sorprendido, porque sabe que el distribuidor está ayudándole a Magro a ganar. ¡Qué hijos de la chingada! Supongo que este será el final, ¿eh? Oh, todo es tan ridículo. Todos y todo son una mierda.
distribuidor. Bueno, cartas son repartidas frente al bastardo de Chicago y frente a mí. Los lacayos de Dave y los de Chicago se miran. ¡Dattara kocchi mo teme no ryugi ni tsukiatte yaru! ¡Ippatz shoubu da! ¡No change! ¡Miro ya! ¿Por qué te comes tus palabras, hijo de tiznada? Entonces yo también. Te acompañaré a tu última pequeña partida. No habrá ningún cambio u oportunidad. ¡Veamos! El tipo de Chicago, con mirada triunfal antes de dar la vuelta a la carta, termina de darle la vuelta sobre la mesa. ¡Kimari da na! ¡Straight flash! ¡Spade! ¡Oukan ga narande yagaru! ¡Ii nagame ya ne ka! ¡Está decidido! ¡Escalera real! ¡Picas! Es grandioso tenerlas todas alineadas. ¿Acaso no es una buena vista? Sobre la mesa estaban las cartas de picas negras J, Q, K y ahí también estaba la A. ¡Qué estupidez! Los espectadores que los rodeaban vitorearon todos a la vez. Pinches tramposos, ahora ya entiendo por qué la actitud de Jan. ¡Omigoto! ¡Achis! ¿Nada más dijo eso? ¡Omigoto! Oh, sí, parece que sí. ¡Maravilloso! Mafioso del Chicago 2. ¡Wow! ¡Es increíble! Mafioso del Chicago 3. ¡Es excelente! Bueno, ¿y ahora? Los ojos de los mafiosos se dirigían hacia mí, como si fuera una basura pegada en la mesa. Una persona saca rápidamente el cuchillo y lo coloca sobre la mesa, ya preparando el cuchillo para cortarle los dedos a Jan, supongo. Yo, esta vez, lo hago yo mismo. Con una mano agarro las cartas de mierda, las pongo juntas en una línea y las volteo todas de una sola vez. Y entonces la dejamos hasta aquí, cachorrita. Sí, es alguien mala, la dejo en el mero bueno. Mero bueno. Pues, ¿qué creen? ¿Qué mano sacará Jan? Pues, lo veremos hasta el próximo video. Me siento como la televisión. Dejarlo siempre lo mero bueno, ¿verdad? Ni modo, cachorritas, tengo que ir por pausas en esta nueva actualización. Así que esperen ansiosa la próxima semana para ver quién gana esta partida. Pero con el valor de la suerte ya no aumentando de esa manera, yo creo que es muy obvio quién va a ganar, ¿verdad? Además de estas rondas, Jan ha ganado 2. Y esta supongo que debe ser la decisiva. Creo que sí, ¿no? La tercera. Bueno, aunque no dijeron cuántas veces iban a estar, pero supongo que debe ser la última. Ya veremos. Pues es todo, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!